gestión se hizo ya de manera escrita, se va a entregar. ¿Para qué? Para que ellos generen a su vez también una respuesta por escrito, que es lo oficial, porque acuérdense, si no nos podemos reunir, pues tenemos que hacer la consulta vía escrita y esperemos que nos resuelva. Si él se comunica conmigo o alguno de su equipo, yo se los haré saber mediante los compañeros el acuerdo, hacia dónde vamos, si es factible el bono, por qué no se les ha dado, eso sí se cuestionó, por qué a algunos se les dan los 5 días y a otros no. Entonces, en ese sentido, ¿cómo avanzamos? El tema del INSABI, también les tengo que platicar, viene hasta el año que entra. No tiene el secretario todavía una información precisa de los lineamientos con que viene a operar el INSABI. No, que yo tenga entendido, no, porque incluso el INSABI tiene que garantizar la seguridad social a los compañeros, aunque sean de contrato. Pero eso sí es cierto, depende en parte del gobierno federal. Bueno, el tema del INSABI lo traen trabajando ellos desde hace ya meses. Me dicen que dependen ahorita de los presupuestos también en ese sentido. Y lo que se le pidió, bueno, pues era que se cumplieran los lineamientos del INSABI, que es homologación de salario y prestaciones sociales a los trabajadores. Es que no precisamente han pasado al INSABI. Muchos trabajadores siguen con un programa que se llama AFASPE, que eso también es lo que estamos viendo, porque en algunas entidades el AFASPE desaparece y los absorbe INSABI. No ha pasado aquí en Campeche y es lo que están esperando, que el presupuesto les dé para el año que entra poder recontratarlos y ya integrarlos al INSABI. Pero del INSABI nosotros logramos captar solamente algunos compañeros en Carmen, pero no hay una plantilla certera de quién está siendo pagado por INSABI. Okay, muchas gracias. Gracias.